¿Sí me escuchan? Buenas noches, bueno, buenas tardes todavía. Yo en realidad voy a empezar directamente con una pregunta que me hice hace mucho tiempo. ¿En qué medida puedo yo ayudar a los niños y jóvenes de nuestro país para que se encuentren alejados de los males sociales? ¿A qué le llamo males sociales? A aquellos que justamente, por un lado, distraen a nuestros niños, tal vez más allá de lo que realmente se necesita, en actividades no educativas. Por otro lado, ahora sí me escucha más. Por otro lado, algunas amenazas, decía, de males sociales, como la bebida, o también el tema de la drogadicción. Algunos males sociales que son amenaza, como por ejemplo el tema del vandalismo, ya saben, las pandillas están aquí todos los días cada vez más cerca, o el tema de la paternidad prematura, que justamente son diferentes los motivos para la paternidad prematura, pero uno de ellos, uno grave, el tema de la prostitución juvenil. Todos estos son temas que nosotros lo conocemos, pero lamentablemente todos ponemos un velo adelante y bueno, cada cual con lo suyo. Yo decidí poner de alguna manera un paliativo a esto y luego me pregunté, ¿en qué manera puedo yo, de qué manera puedo yo mejorar esta situación, ayudar a los niños? Bueno, desde mi situación, arquitecto de profesión y artista de corazón, porque así me identifico, violinista de corazón, fui tratando de hallar alguna respuesta. Desde el punto de vista de la arquitectura, no pude hallar nada, definitivamente nada. Sin embargo, desde la música, aquel maravilloso universo al cual yo tuve acceso desde muy pequeñito, sí, encontré algunas ideas muy interesantes. Cuando yo era adolescente, fui parte y formé algunas orquestas infanto-juveniles. Nos reuníamos con algunos amigos con el simple hecho de querer hacer algo de música. Pero, aunque hemos tenido experiencias musicales realmente, realmente grandiosas, el aplauso me quedó un poco efímero y se fue creando un gran vacío dentro de mí, que fue creciendo cada vez más. Gracias a Dios, en el camino pude conocer algunas personas que se cruzaron, gracias al destino, por supuesto, y a Dios, y que también querían hacer alguna transformación en el rubro de la música. Esto sumado a algunas experiencias que yo tuve en Brasil y en Venezuela específicamente, nos hicieron dar cuenta que lo que teníamos en las manos era una especie de nexo de comunicación con la población, que luego se transformaría en una herramienta poderosa de transformación social. Por ello, en principio, hemos decidido dar el primer paso. El primer paso fue sencillo: sacar a la orquesta sinfónica a las calles, a los barrios, lejos, a la provincia. ¿Para qué? Para que con conciertos interactivos nosotros pudiésemos tener un contacto más directo con la gente. ¿Y qué mejor contacto que con los niños? Aquellos que por naturaleza son curiosos y pues quieren agarrar el instrumento, o más allá, quieren tocarlo. Pero también nos dimos cuenta de una realidad triste. Muchos de los niños, especialmente de barrios pobres, pues nunca iban a acceder a la educación musical. Una sencilla razón, el tema económico. O tal vez políticas de Estado. Políticas de Estado que no tenemos en Bolivia de apoyo al desarrollo de los talentos tempranos. Aquellos que sí iban a poder acceder, desde luego, no lo iban a hacer. ¿Por qué? Por los prejuicios. Ustedes han escuchado eso de que de música no vas a vivir. Los músicos son borrachos, son flojos. Deja esa guitarra, estás perdiendo el tiempo. Aún ahora, amigos, les confieso que me encuentro con colegas arquitectos en la calle que creen que he perdido el juicio. Tal vez sí. Pero es que no se dan cuenta. Me dicen, ¿cómo es posible que te has quemado 6 años las pestañas en la Facultad de Arquitectura? Has ejercido un tiempo y luego lo has dejado. Efectivamente. He dejado la arquitectura por la educación musical. ¿Por qué? Porque mi violín se ha convertido en la herramienta para educar a niños desde una perspectiva diferente. Les voy a contar un ejemplo muy simple. El tema de un alumnito que tuve hace muchos años que tenía problema locomotriz, problema de motricidad en la mano. Pues bueno, este alumnito de violín, por supuesto, con el tema de la mano tenía algunos complejos, era tímido, era retraído. Bueno, una serie de aspectos que lo hacían hacer, que no tenía contacto con la gente directamente. Con nueva partitura que le daba cada día, él tenía un reto, pero más importante el reto, más que musical, el reto de pararse en el escenario
y empezar a hablar a la gente. Actualmente ese niño es un líder motivador de esperanzas, de multitudes. Otro ejemplo bastante simple, el tema de un día de paros y bloqueos de esos que nunca tenemos en Bolivia, por supuesto, donde teníamos un ensayo orquestal. Y, pese al paro, dos muchachitos, uno violinista y el otro violonchelista, imagínense el violonchelo, no dudaron ni dos segundos en agarrar sus bicicletas y manejar 30 kilómetros hasta el lugar del ensayo. Violonchelo a cuestas, imagínense. Pero el origen no es solamente el tema del interés en la música, es que el grupo orquestal había generado en ellos algo diferente: la responsabilidad con su grupo, el compromiso, una serie de valores que realmente hacen que el niño sea diferente a futuro. Ni hablarles, amigos, de la experiencia valiosísima que yo he tenido en Brasil y en Venezuela, como les decía, donde he tenido la oportunidad de ver a niños del sistema de orquestas, que actualmente tiene 240.000 niños y jóvenes en toda Venezuela. Han escuchado bien, 240.000 niños con valores nuevos, porque yo lo pude testear personalmente en un curso de capacitación, donde los niños realmente tenían clarísimo el concepto de equidad, el concepto de respeto al compañero, ya sea este rico, pobre, tenga una religión diferente o por último sea de otra raza. Entonces, en ese sentido y con esa gran inspiración, nosotros hemos creado el año 2005 lo que se llama la Fundación Sinfónica Cochabamba, con una perspectiva diferente, una institución sin fin de lucro, que está dedicada, por supuesto, a la labor social. Nosotros podemos viajar muchísimos kilómetros donde nos requieran para justamente dar una esperanza a un niño, en condiciones de equidad igual, sin importar, como les decía, origen, credo, idioma, posición social, capacidad económica, no importa. En realidad, esos son elementos que quedan relegados al momento de interpretar una obra musical. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer algo diferente. El día de hoy vamos a hacer un experimento musical donde yo, con la batuta, y ustedes, que van a ser parte de la orquesta, vamos a hacer un ritmo muy fácil con este instrumento simple, la mano. Entonces, yo voy a hacer un ritmo y ustedes van a tratar de seguir lo más perfectamente posible. Fíjense, el tiempo va a ser 1, 2, 3, 4 y... así. Vamos conmigo. Primero ustedes. 1, 2, 3, 4. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a volver a hacerlo. Gracias. Muy bien, excelente. Vamos a hacerlo con una salvedad. Vamos a tratar de hacerlo con esta orquesta que tenemos acá. Y desde luego va a haber un momento en que yo les voy a hacer así, van a callar, y después otro momento les voy a dar con la batuta para que toquemos todos juntos. Muy bien, un último ensayo. 1, 2, 3, 4. Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos a ir todos juntos y ustedes siguen haciendo. Muy bien, vamos a ir con esta orquesta. Bien, 1, 2, 3, 4. Ahora va a entrar la orquesta, sigan haciendo por favor. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. Sean parte de la orquesta. Con más ganas, vamos, que suene. Seguimos, vamos. Escuchen la orquesta. Vamos, más amigos.
Aplausos para ustedes. Bien. Los felicito porque a partir de ahora son parte de la Fundación Sinfónica de Cochabamba. No hay vuelta que dar. Bien, los felicito de verdad porque en la parte musical estuvo excelente, han marcado muy bien el ritmo, todo sin excepción, yo estaba viendo desde acá. Sin embargo, hay algunos detalles que ustedes no se han dado cuenta. El primer detalle importante es que todos hemos trabajado en equipo. Es decir, en unidad y armonía. Posiblemente dos elementos que realmente requiere nuestro país, ahora más que nunca. Todos han seguido un liderazgo, en este caso yo, por el tema de que circunstancialmente estaba yo y sabía lo que hacía para lograr un objetivo claro. Cada uno de ustedes ha aportado con su granito de arena. Si solamente hubiese sido el público, ustedes que hacían así, no tenía mucho sentido. Pero en el momento que han unido sus esfuerzos con los niños y conmigo, ha salido un resultado musical interesante. Por otro lado, por supuesto, esto se da en el día a día entre los chicos, todos han respetado a su compañero y hemos sincronizado el mismo ritmo. Eso ha sucedido acá, por supuesto. Como les decía hace rato, las diferencias al momento de hacer la música no importan. De manera que en el día a día los chicos logran conceptos de equidad clarísimos, conceptos de respeto al compañero, de que trabajando juntos lograremos realmente un objetivo grande. Por otro lado, juntos jalamos más fuerte, por supuesto, todos unidos. Algo importante que los niños se aprenden en el día a día en la Fundación es que las cosas no aparecen por arte de magia. Ustedes lo saben muy bien. Se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo cada día. Entonces, el esfuerzo es primordial, como decía Beethoven, 10% inspiración, 90% transpiración. Bien, hemos ido ganando confianza para lograr resultado y finalmente hemos tenido una convivencia amena y pacífica. Ahora amigos, si estos valores los niños los reflejan en la realidad en el día a día y a futuro, tal vez podamos lograr un mundo mejor. Entonces yo les vuelvo a preguntar, a ustedes ya también, ¿qué hacen de verdad para aportar a que un niño se aleje de los males sociales? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para retirar el velo de los ojos? Quizás esta noche hay alguna persona que puede levantar la mirada y ver en la música una esperanza para un niño futuro. Muchas gracias.